Amigas y amigos de la Ciudad de México, les cuento en unos minutos lo que hemos hecho en estos primeros 30 días de gobierno en la capital de la transformación. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vivimos tiempos históricos. Me toca construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y empiezo haciendo un gran reconocimiento al trabajo llevado a cabo por Claudia Sheinbaum, hoy nuestra presidenta de la República en esta gran ciudad. Es tiempo de mujer. Somos un gobierno siempre alerta. Desde el primer día atendimos de manera inmediata y solidaria la emergencia provocada por las lluvias intensas en Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. Y allí estuve en medio de la inundación con todo el equipo de gobierno apoyando a los afectados. Instalamos el Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, que sesiona todos los días y coordina la estrategia de seguridad. Desde ese momento, nuestros cuerpos de seguridad han trabajado intensamente para continuar con la disminución de la incidencia delictiva. Tan solo en el mes de octubre, bajamos 1,000 delitos de alto impacto. Instalamos el Gabinete del Agua, que busca optimizar el suministro de agua y regresar cuerpos hídricos mediante la colaboración entre los gobiernos de la capital y del Valle de México. Mi gobierno es de territorio, no de escritorio. Implementamos los martes de Zócalo Ciudadano. En él participan todas y todos los integrantes del gabinete para atender personalmente a la ciudadanía. En 3 jornadas hemos atendido a 7,200 personas. Expusimos los 15 principios y acciones que impulsaremos para combatir la pobreza en esta ciudad. El objetivo es construir territorios libres de pobreza, violencia y desigualdad. Por el bien de todos, arriba los de abajo. Presentamos la reforma al Código Fiscal para traer de vuelta las licencias de conducir permanente. En campaña toqué muchas puertas para pedir el voto. Con el programa Casa por Casa, regreso a tocar tu puerta y preguntarte qué necesitas, acompañada de todo el gabinete y también de los alcaldes y alcaldesas. Hasta hoy llevamos más de 15,000 gestiones y estamos trabajando para darles solución. Para reivindicar nuestra historia, reconocimos el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. Este es el bacheo del amor, el bachetón del amor, amor. Iniciamos el bachetón para arreglar más de 50,000 baches en las 16 alcaldías de nuestra ciudad. Ante la emergencia, apoyamos a más de 600 habitantes que fueron afectados por las lluvias. Apoyamos también a 550 productores de Tláhuac y Xochimilco y los seguimos acompañando. En la capital de la transformación, a nadie dejamos solos. Fuimos a la Feria del Mole en Milpalta para impulsar a los productores de esta tradicional fiesta. Para cuidar de quienes históricamente nos han cuidado, lanzamos el Sistema Público de Cuidados, cuyo objetivo es revalorar, reducir y redistribuir las tareas de cuidado. Además, con programas como Desde la Cuna, la creación de 200 centros de cuidado y desarrollo infantil, los cucos, que son cuneros comunitarios, las casas de día para atender a los adultos mayores o los centros de rehabilitación y de atención a las personas con discapacidad. En las 100 utopías vamos a hacer visible una tarea que es esencial para nuestra ciudad. Empezaremos a hacer justicia a las mujeres. Frente al encuentro con mujeres empresarias, anunciamos que para 2025 por lo menos el 10% de los contratos públicos se otorgarán a empresas lideradas por mujeres. Queremos que las mujeres empresarias rompan el techo de cristal. Es tiempo de mujeres. Para cuidar nuestros parques, iniciamos el programa Parques Alegría, para arbolar, limpiar, embellecer, gozar, reír, incluir y amar.
empezamos en el Parque Tezozómoc en Azcapotzalco. Cada fin de semana recuperaremos un parque. Reafirmamos el compromiso de combatir la tala ilegal del suelo de conservación y realizamos un operativo exitoso en Santo Tomás Ajusco, Tlalpan. Y como lo dijimos, defenderemos también el bosque de Chapultepec como prioridad y no daremos un paso atrás frente a la corrupción inmobiliaria. En materia de salud, iniciamos la jornada de vacunación para la temporada invernal con vacunas para la influenza y refuerzos para COVID-19 de manera gratuita. Y también impulsamos una jornada intensiva de prevención y detección del cáncer de mama con 10 mastógrafos recorriendo la ciudad con el objetivo de realizar más de 5,000 mastografías. En este mes, la ciudad abrió sus brazos para que millones de personas disfrutaran de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, del Gran Premio Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Disfrutamos de una gran celebración del Día de Muertos, entre paseos nocturnos, catrinas, ofrenda monumental y el gran desfile de Día de Muertos. Y metimos un gol al instalar el Comité para el Mundial de la FIFA en 2026 y preparar esta gran ciudad para este evento mundial. Estos fueron los primeros 30 días de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos por mucho más. Por el bien de todas y todos, arriba los de abajo. Seguiremos trabajando todos los días por y para ustedes. Saludos desde la capital de la transformación. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación.